a fumar, moño al maya a fumar, la fumar, Hey, what up, my people? Buenas noches. We are here. Estamos calentando y afinando porque a partir de este momento vamos a entrar en el modo grabación. Vamos a grabar uno de los temas de mi disco El Negocio Sucio 2.0. Como pueden escuchar de fondo, la pista es un bombo y caja. Lo que la gente me pide. Díselo, Gabo. Háblale, Lil Angel. Yonla. Sup, man. Estamos todo el corillo aquí activo. Sup, man. Bueno, vamos a activarme lo de los audífonos. Vamos a grabar el coro para que la gente vea parte por parte cómo yo construyo mis canciones y cómo es que yo grabo la cuestión. Ya volvimos, que estábamos como presentando alguna cuestión, no sé qué demonios pasó. Tan claro que aquí el internet es una mierda. Todo es una mierda. Fueron unos comerciales. Saludos a toda mi gente. Mañana nos vemos en Lechería, la gente de Lechería que está activa. Nos vemos en Lechería mañana, la gente allá en Puerto. El toque, nos vemos en el toque. Eso está prendidísimo. No sé qué cuestiones se mete la gente allá, pero es una locura, ¿viste? Dímelo, Vic Soto. Vic Soto estaba aquí hace rato grabando una fucking una vaina loca, yo. Esperen lo nuevo. Bueno, voy a rotar el teléfono. Se sigue de repente tal. Claro, marico, estás claro. Mira, ponemos un pelito de agua a fuego, negro. Cuidado. Claro, hay que hidratarse. Bueno, eso es mejor, dame uno de esos. Al mejor estilo Tyron González. Y bien recibí esas vibras, dale, legado. Bien, mano, vamos. Me catalogan de demente porque yo uso mi mente para escribir algo positivo. Y que se cambie el ambiente cuando me hago presente porque saben que la peste llegó. Enrolo y fumo y luego cambia mi frecuencia. Entro en otro estado de conciencia. Esa es la ciencia, vivir siendo siempre original. Pues dime tú para qué cambiar, para verlo again. Yeah. Vamos a hacerle una segunda voz fuego. Me catalogan de demente. Ahorita les ponemos un corto del coro para que escuchen cómo se construye la vaina. Pero aquí grabamos rápido, pues no nos tardamos 3 días grabando una canción ni nada. Eso fue. One take. Voy. Dale, negro. Me catalogan de demente porque yo uso mi mente para escribir algo positivo. Y que se cambie el ambiente cuando me hago presente porque saben que la peste llegó. Enrolo y fumo y luego cambia mi frecuencia. Entro en otro estado de conciencia. Esa es la ciencia, vivir siendo siempre original. Pues dime tú para qué cambiar, pero ve la gen. Ahora vamos con unos apoyos, negro.
Ña Oreos Big IG en la casa. Sonando más que la Pepsi. Viva la Pepsi. Dile, Angel, este homie me ha producido mis últimos 15 temas, no sé. No lo veo. Vamos a darle. Big people. Dale, man. Neutro shorty. Neutro shorty. Desde mente, son mi mente. Algo positivo, cambia el ambiente. Porque saben que la peste llegó. Y luego cambia mi frecuencia. Nuestro estado de conciencia. La ciencia, vivir siendo siempre original. Cuando hay que cambiar, again. Ok, bueno. Bájale un pelo y suéltaselo en la corneta. Déjame rescatar. Fuera. Ok. My people. Lo que acaban de escuchar, sin autotune, sin ningún tipo de lo que yo he usado en otras canciones, es normal y más o menos así va a sonar el negocio sucio 2.0. Vacínense la good shit. Ok, adelante. Adelante, señor Boris Trejochito, el que se trepa por las casas. El único hombre que de frente parece que está de lado. Huelías Nalgosta Lovers. Suéltale, Angel. Vacilen la good shit, my people. Ustedes me dicen si les va gustando. Me catalogan de demente porque yo uso mi mente para escribir algo positivo. Y que se cambia el ambiente cuando me hago presente porque saben que la peste llegó. Enrolo y fumo y luego cambia mi frecuencia. Entro en otro estado de conciencia. Esa es la ciencia, vivir siendo siempre original. Pues dime tú para qué cambiar, pero la que... Gunshit, ¿esto es para qué? Para que la gente le baje dos a las ínfulas de que porque yo estoy expandiendo mi mérito, mi criterio musical, y estoy cantando otros ritmos, estoy dándole a mi alma lo que mi alma pide, eso no quiere decir que yo haya dejado de rapear. No se les olvide que soy de Artigas y que pasé muchos años freestyleando en los metros, en las camionetas y pateando las calles, cantando en open mic en los eventos, y me merezco cantar lo que me dé la maldita gana, coño. ¡Coño, rico! Ah, mira, vamos a seguir. Vamos con el chanteo, fue. Rico, coño. ¿Qué está la letra? ¿En qué celular? Yurt. Y después hacemos unos feelings generales. Coño, hermano, aquí viene llegando lo que se llama la vital. Es muy importante para todos los menores que están comenzando en la música que durante su grabación se mantengan hidratados, ok. Le hablo claro. No mucho, porque me embucho. Dale, vamos con el chanteo. Okay. Hey. Mis letras no tienen mensaje porque yo soy el mensaje. Siempre original. Mis letras no tienen mensaje porque yo soy el mensaje en persona. Un trovador que pregona ser un orgullo en su zona. Tantos problemas, delirio y tristeza que se asoman. Ahora recibo premio, gante, bala pa' mi pistola. Síguela de Juan. Antes bala,
Me vanaglorio del odio que siento por los mamagüevos que a esta altura siguen creyendo que esto para mí es un juego. Yo ni los trato ni los miro y los tengo de lejos, y sé que mi actitud les da en el ego. Yo no soy el relevo, ni el principio ni el final, simplemente soy aquel que sabe hacerse respetar. Cada día al respirar tengo oportunidades únicas. Vine a ser legendario en estas calles con mi música. ¿Ah? Mira, sigue de una, claro. Después le hacemos como unos apoyos y una finalidad todo. Del coro, claro. Bueno, claro, síguela ahí. Voy. Mi apellido es bohemio, mi nombre es el ermitaño, que año tras año te daña a ti tus patrañas de gallo. Disparo y no fallo, mi tema es de... Once again, my nigga. Tampoco soy un robot. Mi apellido es bohemio, mi nombre es el ermitaño, que año tras año te daña a ti tus patrañas de gallo. Disparo y no fallo, mi tema es un himno del barrio, y las canciones que tú sacas no son más que comentarios, pussy. Ok, okay, nego. Seguimos. Unos apoyos al chanteo, y después montamos el coro. Me catalogan de demente. Ok, bueno. ¿O puedo grabar el coro otra vez? Sorry, man, nego. Grabalo otra vez. Vale, otra vez. Porque yo soy el mensaje en persona que pregona Gullo en su zona, y que se asoman antes balas pa' mi pistola. Glorio del odio que siento por los mamagüevos, que esto pa' mí es un juego. Yo ni los trato ni los miro, los del ego, y sé que mi actitud le da en el ego. Ni el principio ni el final, soy aquel que sabe hacerse respetar. Tengo oportunidades únicas en estas calles con mi música. Bohemio, mi nombre es el ermitaño. Te daña a ti tus patrañas de gallo. No fallo, mi tema es un himno del barrio, que tú sacas no son más que comentarios, pussy. Y voy a hacerle que si lo feeling está claro. Bueno, ahorita escuchan cómo suena el chanteo con el coro otra vez. Y cortamos la vuelta. Sí, sí, dale, fuego. Prr. Ey. Uy. Pa, pa. Yeah. Gang shit. Prr. No. Respect. Yeah, yeah. Música. Oh, oh, yeah. Oh. Psh, 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 psh. Oh, pussies. Bueno, vamos a soltarle el coro desde el principio con el chanteo. Y se la dejamos ahí para que tengan buenas noches. Porque tampoco les voy a estar robando su tiempo a mis fanáticos que me quieren ver grabar, viéndome grabar. Sí, desde el principio, from the top. Bueno, esto suena más o menos así, mi gente. Shorty, que la tengan ahí, tal. Me catalogan de demente porque yo uso mi mente para escribir algo positivo. Es que se cambia el ambiente cuando me hago presente, porque saben que la peste llegó. Entro y fumo y luego cambia mi frecuencia. Entro en otro estado de conciencia. Esa es la ciencia, vivir siendo siempre original. Pues dime tú para qué cambiar. Mis letras no tienen mensaje porque yo soy el mensaje en persona. Un trovador que pregona ser un orgullo en su zona. Tantos problemas de y tristeza que se asoman. Ahora recibo premio, antes bala pa' mi pistola. Me van a glorio del odio que siento por los mamacuevos, que a esta altura siguen creyendo que esto pa' mí es un juego. Yo ni los trato ni los miro y los tengo de lejos, y sé que mi actitud le da en el ego. Yo no soy el relevo, ni el principio ni el final, simplemente soy aquel que sabe hacerse respetar. Cada día al respirar tengo oportunidades únicas. Vine a ser legendario en estas calles con mi música. Mi apellido es bohemio, mi nombre es el ermitaño.
batallas de gallo. Disparo y no fallo, mi tema es un himno de barrio. Y las canciones que tú sacas no son más que comentarios, pussy. Me catalogan de demente porque yo uso mi mente para escribir algo positivo, y que se cambie el ambiente cuando me hago presente, porque saben que la peste llegó. Enrolo y fumo y luego cambian mi frecuencia y entro en otro estado de conciencia. Esa es la ciencia, vivir siendo siempre original. Pues dime tú, ¿para qué cambiar? Hey, hey, hey. ¿Para qué cambiar? Las raíces están en el corazón, no en la cartera. Yo puedo tener lo que tenga y puedo volverme lo que me vuelva musicalmente, pero siempre voy a ser el rapero de Artigas. Esto es el Negocio Sucio 2.0, espero que se la hayan vacilado. Difundan mi mensaje y recuerden que todos mis seguidores son mi legado después de que yo me muera. Ganshi desde el lema, Trap Money, oh. Prr. Battle Sing for Life. Nos vemos, my people.